Hola, yo soy Martín Burt, director de la Fundación Paraguaya, y hoy me gustaría hablarte de la definición de pobreza. Muchas veces creemos que la pobreza tiene que ver solamente con ingresos, pero la pobreza es multidimensional. Además del ingreso de la familia, que en el Paraguay se calcula a razón de 650 mil guaraníes por persona por mes en el hogar, lo que significa que una familia de cuatro tiene que ganar un poquito más de 2.600.000 guaraníes para no ser considerada pobre, están otros elementos que tienen que ver con la pobreza: el empleo, la vivienda, la infraestructura, la salud, el medio ambiente, la educación, la cultura, el tener que participar y tener conciencia ciudadana. Y también existe lo que se llama la agencia y la motivación. Sin motivación, sin decir yo sí puedo, yo sí quiero, muchos problemas quedan sin resolución.